Hola, ¿qué tal? Espero hoy que te encuentres muy bien el día de hoy, porque traemos un video nuevo. Este es de cómo tener el Action Miris de manera pues activada, ya que es la para que te funcione y seguir los procesos. Bueno, esta es la versión 4.0.3 y el programa yo se los voy a dejar completo, la verdad. Libre de todo, vienen las instrucciones y vamos a hacer el proceso de instalación. Dale, aquí está el archivo loader para poder tenerlo full y vamos a seguir las instrucciones. Lo primero que dice, instalamos el programa. En este caso pues le podemos dar clic aquí, Action Español, pero dice que ya está corriendo, así que le damos cancelar. Yo ya lo tengo instalado. Ahora, para que nos pueda funcionar, nos está pidiendo que dice que tenemos que borrar los tres folders de ActionMir ubicado en Program Data. La otra aquí está App Data Local y este Roaming. Dice que tenemos que teclear la tecla de Windows más la letra R. Entonces nos va para y copiamos este código. Lo copiamos, le damos la tecla R y así nos aparece. Y pegamos ese código de Program Data, que acá lo tenemos este lado. Damos Enter y nos va a llevar ahí. Nos está pidiendo que borremos la carpeta de Action Miris. Aquí está una. Esa yo ya no la borro, porque pues en el caso de ustedes, cuando lo instalen por primera vez, la borran. La tienen que borrar. Yo también así le hice, si me funcionó como está aquí las instrucciones. Cerramos. Ahora nos dice que tenemos que borrar la de App Data Local para no ir a abrir la opción de vista y mostrar archivos ocultos. Pues nomás escribimos este paso, copiamos este código, volvemos a abrir la ventana, pegamos aquí de nuevo, le damos Enter y nos lleva. Ahora nos está diciendo que borremos en App Data Local. Ya estamos en local y tenemos que buscar también la carpeta que diga Miris, que aquí está. En caso de que no esté, en caso de que esté, pues la borramos también. Si no nos aparece, no hay problema. Y la última nos dice que aquí ya pues cerramos, nos copiemos este otro código de AppData y nos va a llevar a roaming. Le damos otra vez la tecla de Windows R y nos aparece otra vez la ventana. Pegamos ese código de AppData y como lo tengo yo, y nos lleva aquí a roaming. Como pueden ver, aquí está toda la ruta y tenemos que buscar otra vez la carpeta que se llama Miris. Dice que una vez hecho eso, lo sencillo es esto. Copiemos el Action Loader que está aquí, se viene aquí adentro el loader. Yo en este caso se lo voy a dejar aquí afuera, al directorio de la instalación del programa, y creamos un acceso directo en el Action Loader del escritorio. Bien, solamente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la parte de aquí. Le damos clic derecho a abrir ubicación del archivo al icono. Y bueno, aquí nos va a llevar a esta, va a estar solamente este iconito. Nosotros aquí vamos a pegar el loader como lo tengo yo. Una vez pegado el loader, le damos clic enviar, enviar al escritorio. Y nos van a quedar dos archivos loader. Yo les recomiendo que copien el nombre de Action así como lo tienen, como lo tiene el primero. Copiamos el puro nombre, lo eliminamos, se nos va la papelera y le reemplazamos el nombre al que dice loader. Aquí no movemos nada, acá sí en el escritorio. Y ya una vez que lo estemos ejecutando, nos va a quedar el programa así como lo estamos viendo ahorita. Estoy aquí grabando para ustedes y nos va a quedar así, versión completa, gracias por la activación, Bry, Acción, bla bla bla, y nos está quedando como estamos viendo ahorita, la verdad. Pues es todo lo que se tiene que hacer. Acá abajo vienen otras cosas de para que cheques y análisis de virus y todo eso, pero pues por lo regular no vienen otros virus. El archivo está limpio, lo pueden comprobar. Y bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. Si tienen dudas, sugerencias de algo que les haga falta, por favor, debajo de la descripción me lo pueden hacer llegar para que yo los pueda ayudar cómo hacer la activación de el Action Miris. Bueno, nos vemos hasta el próximo video y hasta luego.